Buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de CPTV Noticias, comenzando esta semana, este día, perdón, martes, con toda la información. Hasta las 20 horas estaremos acompañándolos con todo lo que sucede a nivel nacional, provincial y por supuesto de aquí, de toda la región de Punilla. Comenzamos hablando con lo que va a pasar el día de mañana, 24 de enero, este paro de la CGT a nivel nacional y cómo va a afectar en Villa Carlos Paz, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Quiénes van a ser los que se adhieren a este paro? Bueno, estamos viendo la foto de los bancos. ¿Por qué? Porque a partir de las 12 horas se verá resentida la atención en todas las sucursales bancarias, tanto de Carlos Paz como de Córdoba Capital, porque los que quieran participar pueden llegarse a lo que es la ciudad de Córdoba a formar parte de la manifestación y el acto justamente de este paro. Mientras que el colectivo va a parar a partir de las 19 horas. Bueno, eso es un dato positivo a tener en cuenta. No van a parar todo el día, que es por ahí el miedo que tenían los usuarios, los trabajadores que lo utilizan todos los días. Bueno, a partir de las 7 sí va a estar sin trabajar, sin funcionar el servicio de transporte de pasajeros. Por otro lado, la municipalidad, bueno, el Sindicato de Trabajadores Municipales no se adhiere al paro, así que va a ser normal la atención en todas las dependencias de la municipalidad de Villa Carlos Paz. Las estaciones de servicios van a atender con normalidad también, y en los que la recolección de residuos también va a ser normal. No va a ser normal. Bien, esperen un segundito. Ahí está, perdón. Entre las 10 y las 22 horas no va a haber recolección de residuos. Repito, reitero, entre las 10 de la mañana y las 22 horas no va a haber servicio de recolección de residuos. Los que sí se adhieren, y vamos a mostrar esta nota, son los del Centro de Empleados de Comercio, que lo anunciaron justamente en las últimas horas, y de esto hablamos con Walter Tortone, quien integra la comisión del sindicato. El paro cae en un momento complicado, ¿no? Lógicamente para Carlos Paz, para poder adherir al paro, para que muchos compañeros y compañeras que tenemos representación sindical en los supermercados, por ejemplo, o en otros lugares donde también afecta a muchos trabajadores, está complicado por el tema de la temporada, lógicamente, cae fuera de término, como por ahí decían muchos diputados o senadores o gente de la política que hablaba respecto al momento del paro, que caía en medio de otras manos. Bueno, en nuestro caso puntualmente sí cae a otras manos por la cuestión de la temporada, lógicamente, ¿no? La temporada que ya viene siendo vaya floja en cuanto a números, se ve lógicamente en la calle también, solo resta caminarlo un poquito, y eso lógicamente va a afectar también a la posibilidad de que muchos trabajadores y trabajadoras puedan adherirse al paro. Por lo menos en lo que respecta a nuestras dependencias, sí va a estar después desde las 12 del mediodía restringido el servicio de atención. Sí, no, por lo menos quienes tengan representación sindical en este caso, sí. Lógicamente, como te decía, muchos supermercados o muchos lugares, comercios de Villa Carlos Paz y de la zona también, con una alta cantidad de trabajadores, ya estamos hablando de pymes o empresas un poco más grandes, siempre han manifestado su apoyo, lógicamente, a estas medidas. Bien. Generalmente el comercio nunca marchó, salvo en estas pocas situaciones, recuerdo alguna que otra vez en el gobierno nacional de Mauricio Macri, bueno, y ahora justamente la que se dio el otro día en Buenos Aires hacia la plaza allí del Congreso, pero a nivel país el comercio, lamentablemente, ¿no? Esto lo digo, siendo que por ahí se habla mucho de camioneros o se habla de otros gremios en donde el parate se hace sentir, ni hablar lo que sucedería con las grandes ramas de comercio y que los trabajadores también puedan tomar estas medidas, ¿no? Como te digo, sin duda que quienes tengan representación sindical sí lo van a hacer. Bien. No es la posibilidad que tienen en este caso la mayoría de los otros trabajadores. Ahí estaba entonces Walter comentando esta adhesión al paro por parte del Centro de Empleados de Comercio.
Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de los arreglos de calles en distintos barrios de Villa Carlos Paz. De esto habla el director de Servicios Públicos, Germán Rivero. Bueno, antes de que vinieran las lluvias, subsanar esta problemática que nos comentas, de que todos tienen este problema. Bueno, hacíamos mucho hincapié en que los vecinos hicieran o tramitaran su cordón cuneta. De hecho, bueno, en muchas zonas de Villa del Lago y Villa Parque San Miguel lo hicieron. Entonces, bueno, se levantaron los cordón cunetas, por ahí quedaron, había que rellenarlos. Así que, bueno, hicimos hincapié en tratarlos de terminar a todos los que habían hecho cordón cuneta, porque si no se hacía un tobogán, el agua corría por esa U que se hace abajo del cordón cuneta y no por el cordón en sí. Así que bueno, nos habíamos enfocado que queríamos que Parque San Miguel y Villa del Lago, que habían hecho el cordón cuneta, lo tuvieran aceptable para que nos vinieran las lluvias. Después las lluvias no fueron demasiadas, pero sí nos hicieron daño, llovió mucho en poquito tiempo. Entonces bueno, siempre arrancamos, no es una opción caprichosa empezar por el norte y no por la zona sur, sino que la topografía de lo que es Villa del Lago, Carlos Paz Sierra y todo eso, les ha hecho un daño importante. Donde no tienen cordón cuneta, bueno, se nos metía el agua, entonces hicimos hincapié ahí cuando empezaron las lluvias. Otro lugar que no nos había pasado otros años, que obviamente sabemos que era consecuencia de los incendios, fue en Alto del Valle. Alto del Valle, al producirse los incendios, hay poca retención del agua, entonces bajó con la ceniza y hizo un desastre. Así que bueno, esperamos un par de días ahí, uno o dos días, va más tardar de que se abrió un poco para poder manipular la tierra, y bueno, lo hemos subsanado casi todo de ahí. De ahí empezamos a hacer, lo digo todos los años ya, a esto, pero bueno, cuando tenemos problemas en todos los barrios a la vez, en los 32 barrios a la vez, lo que hacemos es tratamos de sacar las urgencias. Entonces hay veces que la gente piensa que su calle está destrozada, pero ¿comparada con qué? Entonces cuando la comparamos con la de Villa del Lago, que prácticamente la gente a veces no puede salir, hacemos hincapié y vamos tratando de ir todos los barrios sacando los problemas graves. Bueno, ahí estaba un repaso por los distintos trabajos que están realizando los barrios de Carlos Paz, el personal de la municipalidad. Hablamos ahora y nos trasladamos hacia el norte de Punilla, porque una noticia que preocupó a todos, porque hubo cerca de 50 personas intoxicadas que habrían comprado carne en un mismo lugar. Bueno, de esto hablaron esta mañana con el secretario de Gobierno de Capilla del Monte y decía lo siguiente. A raíz de haber comido un asado ahí en una juntada, bueno, se encontraron al otro día con unas dificultades de... No lo tomaron como una intoxicación en el momento, pensaron que era simplemente estar descompuesto, pero con el paso de los días, bueno, habían ido al médico, se han hecho una serie de análisis, lo cual esa gente está siendo atendida. De manera particular, algunos de ellos no han ido al hospital, por eso no teníamos nosotros el registro de esas personas, pero sí se atendieron de manera particular y se hicieron los análisis correspondientes en distintos puntos de Capilla del Monte, con las clínicas donde ellos se atienden. Santiago, todos habían comprado en el mismo lugar, esto está claro, ¿no? Mira, la denuncia nace y se radica de una juntada de un grupo de personas. Bien. Que se juntan a comer un asado un fin de semana, donde uno hace las compras de manera, como normalmente pasa, uno sale, hace las compras en un lugar, sí, y comieron el asado y para el otro día se llamaban por teléfono uno a otro y que estaban en una situación, che, estoy descompuesto, me cayó mal la comida, eso fue lo que, habían comido asado y unas ensaladas, no había habido mucho más que eso, entonces ahí dieron con que podía ser el tema de la carne. Investigando ellos de manera informal, tienen esta información que ustedes dan al aire, sí, lo cual a nosotros nos advierten, bueno, y a raíz de haber tenido un par de denuncias más de manera informal, telefónica, de algunas personas que planteaban una situación de que estuvieron descompuestos a raíz de haber ingerido carne, pero bueno, también nos encontramos con un... la situación donde la carne estaba puesta de oferta en un comercio y con valores que no eran los lógicos en el mercado, sí, más hoy que uno está ante esta situación económica que estamos viviendo, viendo dónde economizar, y bueno, surgió esto, ¿no?
Ahí estaba entonces la nota que brindaba el secretario de Gobierno de Capilla del Monte hoy en A la Mañana Noticias. Vamos de esta manera a la primera pausa y ya seguimos con más. Optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi. 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y, en lo posible, a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles, como paredes y techos, entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Vení a Genesio y disfrutá del verano. Tenemos toda la variedad en muebles de jardín, la mejor financiación en aires, ventiladores y rebajas en piletas de lona. Aprovechá las 3 cuotas sin interés con Naranja X y ahora 3 o hasta 12 y 20 super bajas. Comprá online en geneciohogar.com.ar con la entrega más rápida. En el atardecer que en su tierra me dio la vida, me vio crecer, fue la fiesta, golpeando en el cuero de los tambores que entre baile y risa me han curado todos los dolores. Sí, esta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Sí, esta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo, el güero retumbando fuerte. El agua de la terma me limpia todos los males, como el estadio entero cantando los inmortales. Skate, BMX, freestyle de fondo, un beatbox. Cantamos Vidala porque ser criollo es un honor. Si está, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Si está, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo, el güero retumbando fuerte. Ángel Carabajal presenta Bien Argentino, temporada 2024. Bien Argentino, el show internacional éxito en Argentina y en el mundo. Bien Argentino, en el Gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz. Bien Argentino, mucho más que un espectáculo. Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar. ¡Te esperamos! Ser Clima presenta temporada verano. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia.
Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y parrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení y asesorate en nuestro local en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-359051. Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000, epec.com.ar, aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. Bloque de información y hablamos ahora del dengue, porque sí hay muchos casos que están apareciendo, lo hablamos la semana pasada con la Secretaria de Salud de Villa Carlos Paz, de la Municipalidad. Bueno, y ahora hablan de una charla para brindar sobre prevención contra el dengue en los centros vecinales. A esto se refiere el Coordinador de Políticas Vecinales, el Coordinador también de Políticas Públicas Saludables, la Secretaria de Salud y el Secretario y la Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental. La idea de justamente los centros vecinales de la ciudad. Hemos organizado esta charla junto con la Secretaría de Salud acerca de diferentes temas en donde ellos son acerca de prevención del dengue, tenencia responsable de mascotas y acerca de una nueva campaña de vacunación antirrábica en donde, bueno, junto con la Secretaría de Salud plantean una nueva metodología, una nueva forma de plantear esta campaña, ya no pensando solamente en un mes puntual, sino llevarla anual durante todo el año, ¿no? El objetivo es brindarles información desde el municipio y que ellos transmitan esa información hacia sus vecinos. Esta información va a ir desde lo que se está realizando en lo que respecta a tenencia responsable, lo que está proyectado, lo que se está realizando en el sentido de vacunación antirrábica y lo que está proyectado en el año 2024, y lo que respecta a la transmisión y la prevención de la enfermedad transmitida por el vector mosquito, el dengue, en lo cual uno tiene que generar información que sea real y concisa sobre dónde uno está parado, o sea, la ciudad de Villa Carlos Paz. En el día de hoy vamos a tener una reunión con los centros vecinales, siempre esta gestión trabajando con su comunidad, para fortalecer las situaciones que vamos atravesando y en este caso es puntualmente con políticas públicas saludables, la prevención de dengue y tenencia responsable de mascotas. Respecto del dengue, la muletilla que anda circulando, si no hay mosquito no hay dengue, claro, es real porque el que transmite la enfermedad es el mosquito. Entonces somos responsables todos nosotros, los ciudadanos, de que no se críe el mosquito y para eso tenemos que mantener desmalezados los espacios, no tener recipientes que contengan agua. Poder concientizar de la importancia de que estos privados tengan en buenas condiciones sus lotes. Ustedes saben que al ser una propiedad privada el municipio no puede ingresar a hacer la limpieza. Hay un procedimiento administrativo donde se le labran actas y bueno, una vez que pasa el circuito administrativo en el Tribunal de Faltas, se puede llegar a ingresar, limpiar el lote siempre que no esté cercado ni cerrado con cargo al frentista. Pero tenemos bastantes problemas porque cuando está cercado el lote es una propiedad privada donde el municipio no tiene potestad para ingresar. Ustedes, el ejemplo más claro ha sido el predio del ACA, del Automóvil Club, que en muchas oportunidades crecía mucho la maleza, teníamos denuncia de los vecinos y tuvimos que esperar una orden judicial para poder ingresar a limpiarlo. Entonces hay veces que los vecinos se enojan con el municipio por el estado de esos lotes,
es una propiedad privada, existe una legislación que protege la propiedad privada y nosotros necesitamos cumplimentar con un proceso administrativo y hay veces que judicial. Bueno, y sobre esto también se refieren representantes de algunos centros vecinales de nuestra ciudad, remarcando la importancia de prevenir, ¿no? De realizar el trabajo de descacharreo, como bien explicaban recién las autoridades. Y me parece bueno la información que están haciendo para que nosotros le podamos transmitir a los vecinos, ya que están todos como aclararle todas las dudas que puede causar, ya sea el dengue, estamos tratando el tema también de los animales y todo eso, y es una información para que sea mucho más fácil transmitir al paciente, a los vecinos, que sea todo más fácil. No acumular agua en espacios húmedos, oscuros, cortar el pasto y ojalá que también la municipalidad ayude a cortar los pastos de las veredas. La verdad que es una charla informativa muy buena que le vamos a poder transmitir conjuntamente con el centro vecinal a los vecinos de Colina. Así que es muy importante participar siempre de estas charlas informativas que se dan acá en el municipio junto con la gente de salud pública. Nos informaron sobre la problemática del dengue, que el mosquito, se prolifera sobre todo en lugares oscuros, como en las gomas de los autos, donde hay bastante humedad y no se puede controlar con fumigación. O sea que el control es del vecino, que tiene que tomar medidas y controlar cada uno en su casa para que no se propague. Bueno, conforme los vecinos con la charla que les brindaron esta mañana desde las autoridades de la municipalidad para una mejor coordinación de lo que es la prevención del dengue, porque estamos en la época, podríamos decir, pico, también por la humedad que estamos viviendo en el ambiente, ¿no? Hablamos ahora, sí, sobre las actividades de verano, justamente, en este caso, en Sol y Río. Hablamos con el profesor que está a cargo que daba clases en el polideportivo y con el secretario de Turismo Deportes de Carlos Paz. Polideportivo de Sol y Río, como lo conoce la gente acá en el barrio. Escuelita de verano, turno mañana, turno tarde, con un montón de niños en los dos turnos. Y que se están sumando además nuevas piletas, nuevas actividades y que también es una propuesta para que todos los chicos y que las familias también se queden tranquilas porque están contenidos. Exactamente, exactamente. Tenemos, como te decía, muchos niños por turno y la pileta nueva nos viene a aliviar muchísimo lo que es la parte de natación que realizamos dentro de la escuelita de verano y exactamente, da tranquilidad a los papás. Es mucha la cantidad, entre las tres piletas, ¿cuántos chicos más o menos pueden estar de manera permanente en el agua y cómo se les van haciendo todas las clases y todas las enseñanzas? En la escuela de verano, por turno, tenemos 300 niños, pero dentro de la pile más o menos albergamos a unos 100 aproximadamente cada vez que entran. Y vamos rotando, obviamente. Sí, primero destacar a los profes, son más de 40 profesores, que son parte de una oferta descentralizada. Siempre entendimos que de la municipalidad teníamos que tener otro tipo de presencia en los polideportivos de la zona sur, del oeste, obviamente también en lo que es la parte central, así que alcanzando a todas las edades, diferentes temáticas, pero con mucha presencia en este verano que es importante. Y como siempre decimos, los carlospacenses son una ciudad turística y la familia carlospacense se queda trabajando. Así que es importante profundizar esquemas de contención, tanto para los menores como para los mayores, para que obviamente también acompañemos con lo que es el contexto, tanto en deporte, en lo cultural, en lo social, en lo creativo, pero como siempre hemos aspirado de nuestra gestión, cerca del vecino. En este sentido, se han sumado también obras de infraestructura en los polideportivos para poder mejorar continuamente los servicios que se brindan. Sí, jerarquizar esta infraestructura que nos permite también tener mayor contención, y eso se lo nota acá con otra pileta, con mayor envergadura, también obviamente siempre manteniendo en orden lo existente, que también lleva un trabajo de inversión para que esté de la mejor forma al momento de hacer estas aperturas. Y bueno, la verdad destacando también a la familia carlospacense que trae al joven, al niño, para que pueda ser contenido, porque acá hay una formación recreativa, desde la diversión,
y en un ámbito realmente único. Los calospacenses hemos aprendido a enamorarnos de esta ciudad hermosa, así que qué mejor paisaje, pileta, naturaleza, familia, profesores que tienen una increíble capacidad y bueno, tenemos que seguir por ese camino, ¿no? Ahí veíamos las actividades, claro, la escuelita de verano que se realiza cada año en el Polideportivo Sol y Río. Escuchamos al intendente Esteban Avilés y también al profe Berardi, que está allí con las actividades. Vamos de esta manera a la última pausa y ya venimos con los minutos finales. Optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi. 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y, en lo posible, a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles, como paredes y techos, entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Venía. Últimos minutos de esta segunda edición de CPTV Noticias. Ay, vamos con el clima, señor director. Yo ya quería seguir con más noticias. ¿Qué le parece? ¿Está contento? Bueno, ahí está, perdón. Ahí me ayuda. Vamos ahora sí con el clima del día de mañana. Mire ese 0% de probabilidad de humedad sería, ¿no? Bueno. En Villa Carlos Paz, mínima 14 grados, máxima 30 grados, al igual que en San Antonio de Redondo. Un gradito más para Violet Macé, 31 grados la máxima. Para Villa Parque Siquimán y Santa María de Punilla, máxima 30 y 31 grados. La Cumbre, un poquito menos, mínima 12, máxima 26 grados. Los Cocos, mínima 13, máxima 29 grados. Capilla del Monte, mínima 19, máxima 29 grados, totalmente despejado. Malagueño, mínima 15, máxima 32 grados. Córdoba capital, a ver si lo descubro, mínima 16, máxima 32 grados. Qué calorcito mañana, que en Córdoba capital está el paro, la movilización para los que tienen que ir a Córdoba. Bueno, es al mediodía, a la altura de Patio Olmos. Ahí va a estar la movilización de los distintos sindicatos. Vamos con el extendido. Mínima 16 grados, máxima 32 grados, totalmente soleado. El viernes, ay, ya llega, mirá el extendido, ya llega el sábado. Viernes, mínima 14, máxima 32 grados, soleado. Y el sábado, mínima 15, máxima 32 grados. Hay gente que me estaba meta a preguntar acá por mensajito el clima porque tienen planes importantes de vida personal. Bueno, les digo que va a estar muy agradable. Qué lindo, ¿no? Muy bien.
Ahí está, sigue el sol a pleno, sigue el sol, así que a cuidarse también de los mosquitos y a tomar mucha agua, más en esta época. Nos despedimos, nos reencontramos mañana con toda la información a las 19:30 horas, pero préndanse a la programación de CPTV desde las 8 de la mañana. Que tengan una excelente tarde.